Estoy aquí en Moyobamba, estamos preparándonos porque se viene una carrera internacional, una carrera fuerte, donde van a estar los mejores del mundo, los mejores del enduro, donde va a estar Graham Harvis, Mario Román, en fin, todos los top, ¿no? Mundial. Y nos vamos pues a República Dominicana a un hard enduro que es machete, ¿no? Machete hard enduro. De acá del Perú vamos a ir cuatro. No sé si se habrán inscrito alguien más, pero teníamos la confirmación de cuatro, incluido yo. Y vamos a vivir esta nueva experiencia, ¿no? En República Dominicana. Aparte de tener unas playas hermosas, nos vamos a divertir, pues, ¿no? En la arena, porque el prólogo tenemos entendido que lo hacen a la orilla del mar, ¿no? Es un deporte que nos apasiona, nos gusta, ¿no? Y tenemos ya proyectado o tenemos ya programado ir a varios eventos internacionales, ¿no? Hay una carrera también que está programada para ir en México, hay otra carrera que ya fuimos el año pasado, que es el Ucupacha, y estamos viendo también, pues, no estar en este evento grande que hacen en Europa, lo que es el Hispania, ¿no? 2018, y queremos ver la forma. Estamos ya en coordinaciones con otros pilotos para ver la forma también de estar ahí, ¿no? Hay que prepararnos físicamente, cuestión de la alimentación, no está muy subido de peso. Viendo pues también nuevas técnicas para poder salir de los obstáculos y no tener muchas caídas, ¿no? Que eso es lo que te desgastan rápido y es lo que te deja sin físico, ¿no? Y bueno, tratamos de mejorar tanto en la técnica como en el manejo, para poder, pues, por lo menos tener una buena participación, ¿no? Dentro de estos eventos, ¿no? Que se vienen.